conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Foro 9. Planeación del sistema eléctrico y su impacto en la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Toca el turno al Foro 9 para abordar la planeación del sistema eléctrico y su impacto en la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. La electricidad se ha convertido a tal grado en parte de nuestra vida cotidiana que a veces ni nos percatamos de ella. Desde que nos levantamos, encendemos la luz, la televisión, preparamos un jugo o un licuado. Calentamos alimentos en el microondas, hacemos llamadas o enviamos mensajes desde el celular. Al llegar al trabajo, utilizamos la computadora, la impresora o alguna máquina que requiere energía eléctrica. En fin, la electricidad es de uso diario, a toda hora para 128 millones de mexicanos y mexicanas que habitan 2 millones de kilómetros cuadrados. Pero, ¿cómo podemos estar tan seguros de que cada vez que activamos un interruptor o presionamos un botón, la energía eléctrica va a estar ahí? El Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, es el encargado de monitorear en tiempo real la generación, la demanda y el consumo de energía eléctrica que se registran en el sistema eléctrico de nuestro país. Así, vigila desde la generación de energía y el sistema de transmisión de la misma a través de torres, hasta la distribución a los centros de carga y a los usuarios finales. El CENACE trabaja para mantener la seguridad de despacho, confiabilidad, calidad y continuidad del sistema eléctrico nacional. Es su deber supervisar la eficiencia de transportistas, distribuidores y de todos los participantes de este mercado. La charla de hoy tiene que ver con el sistema eléctrico nacional y sus distintas aristas. Vamos al debate. Lo que hacemos es lo siguiente. Cada quien tiene 5 minutos de participación, ¿no? Entiendo, yo les reitero, tratemos de ajustarnos al tiempo para que todo el mundo pueda participar. Eso es fundamentalmente. Lo segundo que vamos a hacer es, cada quien tiene luego 3 minutos en una especie de un segundo momento respecto a lo que otros han dicho o lo que quiera agregar respecto a su participación inicial. Y el tercer paso es la participación de usted. Un problema es también el incremento de la vulnerabilidad del sistema eléctrico. Como ven, ahí está el mapa de la República, ahí está la red eléctrica troncal del país, que se llama Red Nacional de Transmisión, pues tiene grandes longitudes, grandes distancias entre centros de generación y centros de carga. Inherentemente posee características de debilidad, ¿sí? Ahora, la inserción de generación renovable en sí tiene un problema que causa el sistema eléctrico. ¿Cuáles son los problemas? La intermitencia, en primer lugar. Lo segundo, pues la red eléctrica no ha crecido al ritmo que ha crecido la generación. Y además, la generación está sobrada, ¿sí? Entonces, el problema que tenemos fundamental es una desarticulación entre el crecimiento de la red eléctrica y el crecimiento de la generación. La generación nos sobra ahorita en este momento. El Estado requiere ejercer nuevamente una planificación, pero hacerla de manera integral y coordinada. Ahorita está desarticulada. Por un lado está la generación, por otro lado está la red y no hay una comunicación, ¿sí? Las centrales se requieren, ¿de acuerdo? Tienen que ir entrando en tiempo y forma. Tienen que entrar de manera controlada, evitando que debiliten la red y restrinjan capacidad de transmisión en los corredores principales de la red eléctrica. La siguiente, por favor. Pues puede haber varios interesados, pues saben que coopérense para una red eléctrica. Tienen que dividir los costos de la infraestructura requerida al sistema y garantizar que cumplan todas las disposiciones de seguridad y confiabilidad dispuestas en el código de red para evitar dañar más al sistema. Sí, necesitamos planeación. ¿Y quién realiza la planeación del sector? Primero, el artículo 28 constitucional lo dice muy claramente, que corresponde exclusivamente a la nación llevar a cabo la planeación. Y después la ley de la industria eléctrica en su artículo segundo, en el numeral 32 dice que el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional es el instrumento de planeación justamente con el que se lleva a cabo esta planeación y está a cargo de la Secretaría de Energía. Se tienen que seguir 4 principios rectores del Programa de Desarrollo, que es eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Tenemos que tener una red eléctrica inteligente que nos permita reducir los costos a los ciudadanos, que es lo que estamos buscando. Y se complementa con el Fondo de Servicio Universal Eléctrico. Esto es importantísimo porque significa no solamente crecer lo que ya está y fortalecerlo, sino también llevar energía cada vez a más mexicanos. Y al final, como lo decía anteriormente, se incluye la participación o la opinión de participantes del mercado interesados en desarrollar infraestructura eléctrica.
En términos de la planificación del Sistema Eléctrico Nacional, ¿qué le queda a la CFE? La ley del CFE contempla la obligación de realizar un plan de negocios y a su vez todas sus empresas subsidiarias y filiales en las que se había fragmentado deberían elaborar uno propio. Una planificación fundamentada ahora en un objetivo de rentabilidad para el Estado mexicano, eliminándose la posibilidad de planear para brindar un servicio público al mínimo costo para la sociedad. Este proceso perverso que tenía como objeto el desplazamiento de la CFE en la industria nacional se apuntaló en los términos para la estricta separación legal que emitió la propia Secretaría de Energía por mandato de ley. Con ellos no solo se le arrebató a la CFE la posibilidad de la planificación del sistema eléctrico que con tanto esfuerzo había desarrollado durante más de 80 años, sino que normativamente se le prohibió tener una planeación integral entre sus procesos, ahora fragmentados en empresas productivas, subsidiarias y filiales. ¿La iniciativa de reforma energética entonces imposibilitaría a CFE hacer las inversiones que requiere la red de transmisión urgentemente por tres razones principales? Se están distrayendo recursos escasos que se van a ir a la generación eléctrica en lugar de invertirlos en la red nacional de transmisión. En segundo lugar, se alinean los incentivos para que CFE vea por sus prioridades en la generación eléctrica en lugar de la planeación del sistema y de las necesidades mismas que tiene el país y que actualmente están plasmadas en el PRODECEN. Y en tercer lugar, por supuesto, está la parte de transición energética, porque CFE no tiene, ni ninguna empresa del mundo tiene, ni tendría por qué tener la capacidad de absorber la demanda que tiene este país de energías renovables y de los requisitos que tiene este país de acelerar el tendido y el despliegue de capacidad renovable en México en los años por venir. Existen áreas de oportunidad y de mejora, sí, sin duda, pero estas se pueden abordar con creatividad regulatoria. No se requieren cambios legales, mucho menos constitucionales, que dañarían en primer lugar a la CFE, financiera y operativamente. La clave está en permitir que cada actor institucional ejerza sus facultades de forma independiente, la CRE, el SENACE, es decir, la regulación, la operación y los participantes del mercado, siendo CFE un actor importantísimo en el mercado eléctrico. Se le debe además permitir a CFE invertir en la red de transmisión. Al distraer los recursos para la generación eléctrica, se le está reduciendo las posibilidades de inversión a CFE, que además, recordemos, tiene una diversidad de fuentes de financiamiento para esta expansión necesaria en la red de transmisión, como las asociaciones público-privadas, como la Fibra E que levantó en 2018, entre otras. ¿Quién tiene que invertir? ¿El Estado? ¿Los particulares? ¿Los dos? Esos mecanismos, pues no están claros, ¿verdad? No se desarrollaron en la reforma. Desarticuló la planeación de la generación y de la red de transmisión. Están descoordinadas. Agradezco coincidir con el ingeniero Naum en el asunto de que necesitamos más transmisión y que tenemos que tener claridad quién va a invertir en transmisión. Afortunadamente, sabemos quién tiene que invertir en transmisión. Hay una tarifa de transmisión que fue diseñada justamente para poder expandir la red y gracias a eso es que CFE Transmisión tiene utilidades, y utilidades millonarias de varios miles de millones de pesos. El hecho, insisto, que la generación crezca en forma desordenada, es un caos para un sistema eléctrico. Uh-huh. Es como una vasija de agua, le echas, hasta que se desborda. Estás desperdiciando recursos. Sí. ¿Qué red eléctrica vamos a poner? A un objetivo móvil. Está crisis la generación, crisis la generación. La generación tiene que atender la demanda que se requiere. ¿Sí? Si va creciendo la generación, ¿qué red le voy a poner? Va cambiando. Uh-huh. Tiene que ser un proceso íntimamente coordinado. Aquí yo preguntaría, ¿qué es lo que va a aportar la iniciativa privada para enderezar lo que ya entró en operación, que es excesivo? Y ahora otro punto también que es importantísimo, es lo que ha soportado realmente la intermitencia de los sistemas renovables, que no estamos en contra de ellos, que quede muy claro, son las plantas de CFE. Eso es lo que ha soportado la operación del sistema. Entonces, debemos pensar en que la planeación debe ser ordenada, pero de principio a fin, como lo haría cualquier empresa. Creo que los cuatro estamos de acuerdo en el papel fundamental, central que hay del Estado en la planeación del sistema eléctrico. Pero hay que definir muy claramente que la CFE no es el Estado mexicano. El Estado mexicano tiene la rectoría sobre la planeación a través de distintos instrumentos, a través de la Secretaría de Energía con PRODECEN, a través de un regulador independiente, a través de un operador del sistema independiente que es el SENACE. Así es como se da la rectoría del Estado. Hay que ver a la Comisión como un todo.
porque finalmente el propósito de generar energía eléctrica es llevarlo al usuario de la población más recóndita del país. Punto. Y para el usuario es indistinguible si es energía verde, si es energía... Que lo que necesita es energía eléctrica. En primer lugar, diría que estoy de acuerdo con Rafael, el Estado no puede hacerlo todo. Precisamente eso es lo que pretende hacer esta iniciativa, que el Estado haga todo. No existen recursos que alcancen para todas las inversiones que se requieren en materia de transición energética, en materia de confiabilidad del sistema. Que decía Rafael que al usuario no le importa si es limpia o no, bueno, al usuario industrial sí le importa. O sea, al usuario industrial y comercial sí le importa y la capacidad del país para atraer y retener inversiones sí se ve afectada. Adelante. Comenté que la energía es indistinguible para el usuario. Ese es el punto importante, ¿verdad? No se va a fijar si es energía que proviene de una fuente renovable o no. Lo que el usuario necesita es energía eléctrica. Lo fundamental es que un sistema sea seguro, sea confiable. Cualquier mercado eléctrico se puede desarrollar en un sistema confiable. Es la columna vertebral de todo sistema eléctrico, ¿sí? Si no hay sistema confiable, pues no es materializable nada, ¿verdad? O sea, y el ciudadano de a pie es lo que busca, el industrial es lo que busca, que no le falte la energía. Sí. Es lo principal. Decir que efectivamente la iniciativa privada no ha invertido en los grandes consumidores, ¿verdad? Pero sí tiene sus clientes. Ese es el punto. Sin invertir un centavo, ya tienen 80 mil clientes, los más grandes del país. Nada más para aclarar en ese punto. ¿Es, ¿verdad?, correcto eso, Oscar? Ahora. Ha habido una inversión muy importante en la parte. Pero de lo que dice concretamente el ingeniero, no ha habido inversión. No, sí ha habido inversión. Pero en estos 80 mil clientes. Sí, los grandes usuarios del suministro calificado, ha habido una inversión muy importante. ¿Cuál? Contratar el servicio y CFE se lo suministra en todo el país, están dispersos en todo el país y se lo... Y se les da un servicio de primera clase. Concentrales que pagan sus servicios conexos. Creo que hay una confusión. A ver, los 80 mil clientes de los que hablan, no existen, no hay tantos usuarios calificados. Los usuarios calificados son alrededor de 350. Los usuarios calificados pagan su energía, su potencia, su transmisión, su distribución y la cuota que le tenga que pagar su suministrador. El suministrador paga por darle el servicio, paga por todo esto, paga también por su medición, pero no hay 80 mil clientes de suministro calificado en el país. No hay 80 mil clientes de suministro calificado, pero tienen 80 mil clientes que son socios de permisionarios del servicio público. A ver, una pregunta para el que nos haga el favor de quererla contestar. ¿Por qué seguir soportando las consecuencias de contratos de autoabasto que ustedes mismos han dicho que están como en un limbo? Lo primero es que no hay un limbo, es que tenemos claro que cuándo se van a acabar. De hecho, el 84% de los permisos de autoabastecimiento prácticamente desaparecen en los siguientes 5 años. Hay algo que me gusta mucho haberle escuchado al ingeniero Naume, es que habló mucho de las temporadas abiertas y habló de que era una buena herramienta. Hay que decir ¿qué son las temporadas abiertas? El proceso en el que los privados se ponían de acuerdo o hacían aportaciones para desarrollar una línea. Y eso permitió el desarrollo de la línea, por ejemplo, a Ixtepec. Es algo que al ingeniero le gusta. Hay que decir, el autoabastecimiento, o más bien, este modelo de aportaciones o este modelo de temporadas abiertas estuvo necesariamente ligado al autoabastecimiento. De ahí fue donde nació y eso fue lo que permitió la expansión de la red hacia Oaxaca. Autoabasto, por definición, es autoabasto a uno mismo. Si yo produzco y consumo, tengo el derecho, pero yo o los que estén relacionados con mi negocio, con mi proceso. Pero el autoabasto se desvirtuó, ¿verdad? Ahora es venderle a muchos usuarios, ¿verdad? Cientos de miles, que nada tiene que ver con el proceso original. Se desvirtuó el autoabasto, ¿sí? Es una realidad. Y por eso se descubrió que es un mercado paralelo, ¿sí? Uh-huh. Le están vendiendo energía a particulares, ¿sí? Si no hay reforma, ¿seguirá habiendo confiabilidad en el sistema eléctrico mexicano? Está muy endeble, el sistema está muy debilitado, está muy invadido, ¿sí? Está muy susceptible a que una falla me pueda causar otro apagón, no, masivo. Eso del 28 de diciembre estuvo feo. Estuvo horrible. Estamos así, de hilitos. Sí. Dependemos de muchos esquemas de acción remedial. ¿Qué son? Son medidas de corto plazo que ya están usando permanentemente, sí, para poder mitigar un poquito las contingencias. Sí.
¿Qué se requiere? Mejorar la confiabilidad, indudablemente. Sí está, estamos en alfileres, pero se los están quitando y se los están quitando con las decisiones de política pública de no hacer las obras. Al inicio en mi presentación puse 4 obras que estaban ya indicadas y que hubieran mejorado la confiabilidad del sistema. No necesitamos una reforma para mejorar la confiabilidad del sistema, necesitamos aplicar lo que ya está. Evidentemente llegamos a este punto de estar con alfileres como resultado de la reforma del 2013, eso es muy evidente. Hay que tomar medidas fuertes para enderezar el barco, ¿verdad? Y que no estemos sujetos a una falla que provoque una interrupción masiva en todo el país. Eso es las alertas y las alarmas que tiene el SENACE, es de todos los días. Ya no se puede seguir operando de esa manera. Entonces, debemos tomar medidas fuertes, regresar el SENACE a la Comisión Federal de Electricidad, para que todo opere de acuerdo a la planeación que se tiene de todo el sistema eléctrico nacional, no en pedacitos, no transmisión, no generación, no comercial por un lado, no, es un todo. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.